AMLO, la reactivación económica se enfocará en el sector popular y garantizará el bienestar del pueblo. El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que se reactivará la economía popular y se garantizará el bienestar del pueblo ante la pandemia de COVID-19. Se aplicará, dijo, una política económica y social distinta a la del periodo neoliberal. En conferencia de prensa matutina indicó que el esfuerzo del gobierno federal en esta materia se concentra en apoyar a las pequeñas y microempresas a partir de créditos a la palabra de veinticinco mil y seis mil pesos en el caso de las tandas para el bienestar. Nunca se había hecho como ahora, porque no hay trámites. En tres, cuatro días se entrega el dinero sin intermediarios, sin papeleos, a la palabra, con intereses muy bajos, plazos de tres años. El que recibe un crédito de veinticinco mil pesos va a ir abonando en promedio después del tercer mes, empieza a pagar ochocientos pesos mensuales, explicó. Recordó que se otorgarán más de tres millones de créditos personales y para empresas, más de seiscientos mil del Seguro Social. Más de un millón de créditos solidarios para quienes no tienen trabajadores del Seguro Social y más de seiscientos mil en el caso de las tandas para el bienestar. A estos apoyos se suman los créditos para trabajadores al servicio del Estado. Esto ayuda mucho porque es fortalecer la economía abajo, fortalecer la capacidad de consumo de la gente y se complementa con la llegada de las remesas que benefician a diez millones de familias. Tengo información que así como se comportó marzo en las remesas viene abril, en su momento se va a dar a conocer los resultados, remarcó. El mandatario informó que el regreso a las actividades productivas tendrá lugar una vez que tengamos mayor control sobre la epidemia. Cuando eso suceda, se va a abrir toda la actividad económica, social y cultural de manera cuidadosa, gradual, responsable. Reiteró su reconocimiento a la población por su actuación responsable al quedarse en casa. Avances en la entrega de créditos. La Secretaria de Economía, a través de su titular, Graciela Márquez Colín, reportó que de la meta de un millón de créditos a la palabra se tienen identificados novecientos posibles beneficiarios y se han dispersado a bancos 282,556, de los cuales 21,702 se han dispersado. El 61% de los negocios acreedores son comercios, el 21% servicios y el 18% se dedican a la producción, es decir, fábricas y talleres. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, de 127.626 solicitudes aprobadas, 115.350 representan el acumulado de depósitos la meta son 645.102. En total, el IMSS ha depositado 2.883.750 pesos. Las tandas para el bienestar han llegado a 39.190 personas. El 79% tiene más de un año de operación en su negocio. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.